Hola Capus y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Esta vez tenemos un unboxing y review de un disco que sé que a ustedes les va a gustar mucho. Denle la bienvenida a Tranquility Base Hotel and Casino, el nuevo disco de Arctic Monkeys. Empecemos. Y bien, para empezar este gran video, tenemos el unboxing de este gran disco, el cual está bajo el cargo de Trusus Pusus, el cual nos ha traído grandes unboxings y les aseguro que nos trae un gran unboxing bajo la manga. ¿Tienes algo que decir al respecto, eso? Muy buena. Ah, osito. Inmortales palabras. Borrar incidente. Bien, como muchos sabrán, Arctic Monkeys decidió traernos en junio, creo, este disco. Fue una jugada muy arriesgada por parte de ellos, ya que tenían que competir con su anterior disco, Am, el cual fue el más aclamado de toda su carrera. Y la pregunta es, ¿lo lograron? ¿Consiguieron impresionar a todos esos fans que querían ver en su nuevo disco un segundo Am?
Quédense, porque hablaremos de eso y más. Pit. Empecemos por lo primero. Pit. ¿Son las canciones buenas? Pit. Mi respuesta es sí. Pit. Hay muchas canciones aquí que tienen un estilo muy muy diferente al AM. Sí. Pero todas son muy buenas, de veras. A diferencia de otros discos que hemos analizado, en este no encontré ninguna falla, de verdad. Puede sonar muy impresionante y hasta imposible, pero no había ninguna canción que no me gustara. Pit. Y si son fans de Arctic Monkeys, habrán notado en muchas críticas y en muchos de los grupos de fans de Arctic Monkeys de cualquier medio, que dijeron que este disco representaba un cambio y una maduración de artista de Arctic Monkeys. Pit. A lo cual yo respondo que sí, totalmente. Y no para mal. Y eso fue un cambio totalmente que nadie se esperaba, ni yo me lo esperaba. En prácticamente todos los discos de Arctic Monkeys, porque en sus anteriores discos tenían un estilo mucho más, bueno, muy, muy diferente a lo que vemos en este disco, lo cual yo creo que es algo bueno, porque pues como ven y como verán en varias de las fotos de los de la banda, ya no están chavos, ya yo creo que ya están rozando los 40 años. Y pues a los 40 años estar haciendo todavía la música que hacían en sus discos anteriores, pues no, ya no les queda. Y eso es un punto a favor. Pit. Y respecto a la maduración, totalmente. Pit. Y yo creo que es algo muy bueno, porque hay muchos discos que representan un cambio en la discografía de muchas bandas, como lo es el caso de Bolt de Imagine Dragons, pero que no representaron maduración. Pero en este sí, tanto en líricas como en el estilo del álbum. Pit. Algo que puedo resaltar de este disco es que cuando lo escuché me recordó totalmente al álbum Faith de The Cure. No, o sea, no tiene tanto teclado como este, pero es casi igual. Bueno, quitando la depresión severa de Robert Smith, pero es casi igual. Pit. En conclusión, este fue un gran disco por parte de Arctic Monkeys, el cual yo aprecié mucho y me encantó cuando lo escuché por primera vez. Y conforme a lo que dije al principio, no logró impresionar a los que querían un segundo AM, porque eso no era lo que quería Arctic Monkeys, Alex Turner. Él lo que quería era traer un trabajo que a él de verdad le gustara y que quedara satisfecho con él, no un segundo AM, como casi todos los fans poser de Arctic Monkeys querían. Ya está grabando, ya, ya. Bueno, suscríbete, deja like, comenta, tú sabes que me ayuda mucho. Soy un canal muy pequeño, pero con su ayuda creceré. Gracias a todos ustedes. Ya, Osu.